Plaza de la Constitución, Zócalo. Nos encontramos entrando a la Plaza de la Constitución, llamada popularmente el Zócalo. Su espacio originalmente albergó el centro político y religioso de Tenochtitlán. Por ello, los conquistadores decidieron fundar sobre las ruinas mexicas la principal sede del gobierno colonial español. Para 1813, este lugar fue nombrado oficialmente Plaza de la Constitución, ya que aquí los delegados novohispanos ratificaron la Constitución de Cádiz, promulgada en España en 1812. En 1843, el presidente Antonio López de Santa Anna convocó a un concurso para erigir en la plaza un monumento a la independencia que fue ganado por Lorenzo de la Hidalga. Sin embargo, solo se pudo construir el basamento o zócalo de ese monumento. Debido a ello, a este lugar se le conoció popularmente como Zócalo. Durante el porfiriato, los gobiernos emanados de la Revolución y hasta mediados del siglo XX, el Zócalo se caracterizó por poseer jardines, arboladas y kioscos. Este monumental espacio público es uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad, ya que aquí no solo convergen las principales construcciones arquitectónicas de la historia de México, sino también porque este es el lugar donde se han manifestado la mayoría de las preocupaciones sociales del país. De frente se encuentra el Palacio Nacional. En este lugar se ubicó el Palacio Nuevo de Moctezuma, el Palacio de Hernán Cortés, la administración virreinal y después de la independencia, la sede de los poderes federales. En 1929 se inauguró su tercer nivel y para 1934 dejó de ser la residencia oficial del Ejecutivo, quien desde entonces habita en Los Pinos en Chapultepec. Al lado del Palacio Nacional se encuentra la Suprema Corte de Justicia, en donde existió, hasta mediados del siglo XIX, la famosa Plaza del Volador.